The Covenant believe that what they call the Silent Cartographer is somewhere under this island. The Cartographer is a map room that will lead us to Halo's control center. The island has multiple structures and installations. One of them contains the map room. We're approaching the LZ! It's gonna be hot! Get set to cut out swinging! Touchdown! Hit it, Marines! Go, go, go! Ok, toqué por error porque lo que no era, ¿de acuerdo? Pero realmente cuando empecé a grabar creí que estaba jugando en las gráficas aniversario y no, no es así. Muy buenas, Pequeños. Antes de seguir con este caos, sean bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio de la campaña de Halo Combat Evolved. Y ustedes seguramente lo están viendo de corrido, pero hace como 3 semanas o hasta más que dejé de jugar Halo porque me terminé desquiciando después de lo que pasó en Verdad y Reconciliación. Misiones las cuales fueron realmente largas. Y ahora el cartógrafo silencioso, estoy viendo que no voy ni a la mitad de la campaña. Me da igual, ya quiero pasar. Y bueno, regresamos. Firing. Esperen, de hecho déjenme bajar solo un poco el volumen al juego. Le voy a bajar 2 decibeles. Mi voz se mueve muy bien. ¿Cómo rayos le quitaron ya tantos alumnos? Disculpen, ¿cuántos alumnos me quitaron? You know our motto, we deliver. ¡Qué hermoso! ¡Es un Warthog! Hasta parece que está flotando, pero bueno. Dame. Por cierto, acabo de notar que el scroll wheel no sirve para cambiar de arma. ¿Quién de ustedes quiere ser la afortunada en venir conmigo? ¡Come on, floor it! Ok, let's move out. Let's go find the map room that will show us the location of Halo's control center. Olvidé cómo se juega esto. No es broma, he olvidado cómo se juega esto. Let's do it! Let's go! Señores, ¿y el otro Marine? Showtime. O sea, el que estaba con nosotros abandonó, nos dejó. Mateco, dispara.
Tienes un jackal ahí arriba. Give me an angle. Qué bien, los puedo pasar de largo, díganme que sí. A ver. There, in the cliff wall. I'll bet the silent cartographer is somewhere inside that facility. ¿Qué te hace creer? Anyone else see what I see? How are we supposed to get around that, huh? Cover fire! Aguijoneadores. Miren, que conste que estamos jugando legendario. Lo más probable es que termine igual de desquiciado. Quiero una pistola de plasma. Dije pistola. ¿Qué rayos es esto? Cierto, no sé qué son las misiones de lazo, pero quiero hacerlas. Covenant are putting up a real fight. The cartographer must be here. My analysis indicates that the map room should be at the bottom floor of this facility. Let's keep going inside. El modo de juego lazo tiene, a ver, el modo de juego lazo tiene 13 calaveras y tiene la dificultad legendaria. Sí, por lo que se oye, es el modo de juego más difícil creado para Halo Combat Evolved. Bueno, en sí para todos los juegos de Halo. Voy a terminar desquiciado, pero la verdad me encantaría intentar ese desafío, aunque sea de un Halo que yo elija. Don't let them lock the doors. ¿Qué brazo tienes, ingrato? Interesting. I underestimated the Covenant's understanding of Halo subsystems. They've locked the doors, and we don't have enough firepower to get through them. Cortana to Keys. Go ahead, Cortana. Have you found the control center? Negative, Captain. The Covenant have impeded our progress. We can't proceed unless we can disable this installation security system. Understood. We're still en route to the objective. I may be out of contact when we get there. Here are your orders. I want you to use any means necessary to force your way into the facility and find Halo's control center. We have to get to the center before the Covenant. Failure, people, is not an option. Echo 419 to ground team. I'll stay on station and keep an eye out for Covenant forces. Second squad, ready to roll as soon as everybody's topside. LZ looks secure, sir. Nothing moving. Good luck, people. Keys out. What the?
need to find the security override to get this door open. ¿Y dónde está eso? Estoy por reiniciar esto e intentar entrar a la fuerza. It looks like there is a path into the interior of the island. Demonios, olvidé eso. Me había. Get ready. It looks like there is a path into the interior of the island. De acuerdo. En serio, los Grunt tienen ese brazo increíble. Por ser una bola de pequeños cobardes. La verdad tienen buen brazo los ingratos. Ay, gracias. ¿Por qué siento que los escudos no se regeneran tan rápido? Ya está muerto. Esto es lo que yo quiero. Un poco más de granadas de plasma, no que viene mal. Oye sus gritos. Ay, tu madre. No. ¿Por qué siempre tiene que haber hunters? Me cagan. Y son dos para colmo, por favor, que no venga nadie más. A ver. Ustedes dos y yo sabemos la rutina. Así que lléganle. Ven.
No me duele mucho. Porque tengo overshields. Pero siendo honestos, estaría bien no morir. ¡Ay, Jackals! ¡Ay, Jackals! ¡Ay, Jackals! ¿Por qué me tienes que golpear? Ay, ay, ya canso. A ver, plan no tengo ninguno. Si hay una pistola por aquí, el plan es agarrarla y matar a los jackals a la distancia. Aquí está mi suerte. Intenta no agarrar ningún botiquín. No. No, no los puedo pasar sigilosamente. ¡Demonios! ¡Qué buen tiro! Les intento traer a un Hunter. Aunque seguro su hermano vendrá detrás de mí. Se van a mover de ahí los dos. Estamos de acuerdo que los intenté pasar con sigilo. No funcionó al carajo. Que no voy a lograr nada, ya lo sé, pero... Bien, los perdí de vista. Eso es bueno. ¿Qué brazo tengo? Llámenme loco, pero creo que maté uno. Amo los Grunt, en serio. Goddammit. Ya. Sin granadas, mi trasero. Ahora el problema es deshacerse del loot. ¿Escudos? ¿Cómo? No disparé. Muy bien. ¿Alguien me puede decir hacia dónde carajos estoy yendo?
Prometo matarlos. Pero que sepan que son de mis enemigos favoritos de esta saga. Tienes peor brazo que el mío, nene. ¿Y ahora qué? Ay, ¿por qué tenían que...? ¡Ah! Me huele a batalla grande. Sí, muy grande. Holy shit. Miren, se quedan aquí. Yo no los molesto, ustedes no me molestan. No tengo un arma para enfrentarlos. So fuck off. I said fuck off. Use the hollow panel to shut down the security system. Oh, lo siento, pero no tenía tiempo para batallar contra esos dos. Good. That should open the door that leads into the main shaft. Esto claramente pudo haberse evitado. Siento que ya vi este escenario en algún momento de mi vida. Realmente no es la primera vez que lo veo. De acuerdo, entonces tengo que regresar. Tengo que regresar. Mayday, mayday, dropship Bravo 22 taking enemy fire. Repeat, we are under heavy fire and are losing altitude. Understood, we're on our way. Oh, God damn it. Terminaron igual. Y ahora el problema es que tengo que evitar a los hunters. How the fuck am I gonna do that? I have no idea. Para pelear contra un hunter. Y no puedo creer que acabo de ganar esa pelea. ¿Dónde está su hermano? Yeah.
De verdad, desearía que hubiese sido así de fácil pelear contra ellos en Reach. No saben cuánto hubiese agradecido que hubiese sido así de fácil pelear contra estos Hunter en Reach. Porque en Reach, vaya que fueron un dolor de cabeza. Pero al menos en Reach tenía un tanto más de control sobre el juego. Y sobre mí mismo. Pregunta, ¿esto dónde lleva? ¡No! Quería bajarme. Chief, Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. After I saw we were up against hunters, I thought you could use them. Let's move down the beach. Keep an eye out for any cargo we can salvage. ¿Qué es? ¿Están viendo esto? Estoy caminando sobre un árbol. Ahí está. Ese es Bravo. No me lo puedo creer. ¡Eso está increíble! ¿Y cómo bajo? Bueno, esa no es la forma, claramente. Qué bueno que me hicieron reiniciar. Chief, Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. After I saw we were up against hunters, I thought you could use them. Let's move down the beach. Keep an eye out for any cargo we can salvage. Creo que claramente esto no está hecho para que te vayas así. Dije creo, porque igual y sí está hecho para eso. Ay, tu madre. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que dejé a los dos Hunters vivos ahí. Aunque creo que ya no estamos los dos. He tenido ideas malas y después esto. Amo los bugs de este juego. No creo que el juego esté hecho para que salgas de esa manera como yo creo. Yo creo que más bien lo que quieren es que regreses. Pero miren. Vamos a desafiar un poco el juego y vamos a ver si puedo bajar por los árboles con la salud que tengo. Estoy casi seguro de que es una zona de muerte y eso está hecho, quizá no intencionalmente, pero sí por error. No está hecho intencionalmente, pero sí por error. No sé qué carajos dije. ¡Muérete ya!
¿Cuándo diablos me gasté mis granadas de plasma? Estoy casi seguro de que aquí hay una zona de muerte intencional. Y con una zona de muerte me refiero a que no puedes caer y vivir. Oh, sí. Me quité los escudos, pero... pero viví. De acuerdo, hay rocket launchers. Esos dos son medkits que no puedo usar, ¿verdad? Miren quién está aquí. No sé por qué sabía que se iban a intentar enfrentar a ellos, pero bueno. Van a entrar, ¿verdad? Hola. Adiós. Había uno con... con una... espada. Que ya no está. No me fío. No sé por qué siento que voy a morir. Y es un suicidio, ¿verdad? Tengo overshields, ¿puedo aprovecharlos? Es un suicidio. Eso fue una estupidez increíble. Funcionó. Hello, bitches. ¿Hay alguien en casa? Hello. Jamás había visto a los Grunt coming.
Jamás había visto un Grunt caminar. Al siguiente lead que vea, le doy con mi super cañón. Y siento que estoy yendo a la inversa. Acabo de dar una vuelta, ¿verdad? Soy estúpido. Siento que acabo de dar una vuelta increíble. The control center is located there. That structure appears to be some sort of temple or shrine, if I've interpreted this correctly. Interesting. A shrine is an unlikely place to put such a significant installation. Cortana to Captain Keyes. Captain has dropped out of contact, Cortana. This ship may be out of range or having equipment problems. Keep trying. Let me know when you've re-established contact. And then tell him that the Master Chief and I have determined the location of the control center. We'll be heading there as soon as we're topside. Affirmative. Phone hammer out. Un altar para colocar. ¿Por qué tienen que llegar el Hunters? Colocaron la sala de control del Halo en un altar. ¿Qué me mataron? Disculpen. No entiendo.
necesidad, ¿verdad? Qué lástima, había forma de bajar, pero no de subir rápido. Ahora viene lo doloroso. Cristal. No te mata. Son más duros de lo que creí. ¿Es en serio? There's a goddamn hunter in here.
tiro. Ay, pero ¿por qué tan rudo? I'm gonna fuck you up. Ese ingrato viene por mí, lo voy a agradecer. Oh God. ¿Alguien puede explicarme cómo sobrevives a esto? Adiós, ojete. Adiós, tontos. Muy bien, eso quita el problema de los Hunters. Ahora tenemos una pequeña plaga o peste de Jackal.
que esto empeoró. De acuerdo, hay grunts, eso es mal. Las cosas se ponen muy tensas aquí. Ven al bendito Elite. Bien, es mejor recuperar escudos ya. Bien. ¿Qué tan fea es la caída? Muy bien, tengo tres preguntas. No más preguntas, señoría. De cierta manera me dejé matar intencionalmente, pero no creí que esto pasaría.
La verdad es que no sé cómo... No sé cómo pensaba que iba a terminar eso. ¿No hay más pistolas de plasma? No sé cómo pensé que terminaría esa batalla, en serio. Va a ser un fail total. Y ahora queda lo que creo que es el último piso. Que los benditos aijones me vieron. Muy bien, dos cosas. La primera no fue inteligente. La segunda, ¿qué diablos conmigo? Cuando dijo que iba a venir por mí, cumplió su amenaza. Dijo, I'm going in. Cumplió su amenaza de venir por mí. Eso se lo aplaudo. Usualmente creo que los Grunts son una raza un poco cobarde. Y ese pequeño Grunt me demostró que no lo son. Por lo que sé, son una raza guerrera o no sé. ¿Aquí qué hay? Absolutamente nada. Pues listo, creo que... Tras haber evitado una pelea enorme contra estos, realmente creo que acumulé los que iban a aparecer después. Y también creo que fue una estupidez haberme los sembrado. Salí victorioso de igual manera. Y
Yo sabía que ibas a aparecer en algún momento y qué buen susto me pegaste, amigo mío. Lo que uno necesita es dejar... Espera. Lo que uno necesita es dejar de jugar Halo por un buen rato para poder desestresarse y pensar más las cosas. Cargando. Cortana to Echo 419. The Chief and I are topside, requesting pickup. Roger! Damn! Roger, on my way. Puedo decir un par de cosas. La primera, eso estuvo increíble. Fue una misión no tan estresante. La segunda, ¿qué carajo? Asalto a la sala de control. Será algo que veremos en el siguiente episodio, pero por ahora, peques, espero que hayan disfrutado este episodio de la campaña de Halo Combat Evolved. Pues espero que les haya gustado y espero que... Pues espero más que nada que les esté gustando la campaña. Porque ahora iremos por la cuarta, sexta o quinta misión, no estoy muy seguro, asalto a la sala de control. Así que voy a grabar el episodio de gráficos aniversario. Y pues peques, cuídense mucho, no hagan tontería alguna. Alguna tontería más que nada. Recuerden que los quiero con el corazón y nos vemos en el siguiente episodio de Halo Combat Evolved. Así es. Empecemos esto. Cuídense, peques. Los quiero. Recuérdenlo.